elecciones bajo el fusil. El incremento de la violencia contra los liderazgos políticos es mucho mayor que el incremento de la tasa de homicidios en el país, un 5,4% más alta en el 2022 que en el 2021. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Algunas sombras que amenazan el proceso electoral. 1. Las dudas que se han generado sobre la imparcialidad del árbitro del proceso, la Registraduría, desde que las Cortes eligieran al oscuro Alexander Vega. También es una amenaza el incumplimiento de las reglas de financiación, groseramente vulneradas por Petro en su campaña y por ahora sin consecuencia alguna. En esa línea, preocupa en estas elecciones que el grueso de los candidatos no haya reportado nada en el sistema de cuentas claras. Más graves son las amenazas que genera la combinación mortal del narcotráfico y los grupos armados violentos. Según la MOE, hay 312 municipios en riesgo, el 28% del país, 125 en riesgo extremo y 97 alto. Antioquia 50 municipios, Cauca 34, Chocó 27, Nariño 22 y Norte de Santander 18. Son los departamentos más afectados. No es casualidad que esos sean también los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos y en consecuencia de grupos armados ilegales. Según la Defensoría, la situación es peor. 676 municipios están en riesgo, el 60% del país. De acuerdo con la Fiscalía, el mapa de riesgo electoral ha permitido establecer que 261 municipios están en alto riesgo de afectación en las elecciones y 494 están en riesgo medio. Ponderando cerca del 40% del país, votará bajo la influencia de los fusiles asesinos. En este año electoral, según la MOE, la violencia contra los liderazgos políticos incrementó un 92% respecto de 2019, y se han presentado 1.352 hechos violentos atribuibles a grupos armados ilegales, un aumento del 127% frente a 2019. El 70% de los hechos letales contra candidatos se dan en municipios con presencia de grupos armados ilegales. Las cifras muestran que los riesgos de la violencia son aún mayores para los candidatos que para los ciudadanos en general. El incremento en la violencia contra los liderazgos políticos es mucho mayor que el incremento en la tasa de homicidios en el país, un 5,4% más alta en el 2022 que en el 2021. De manera que es no solo contrafáctico, sino muy peligroso que Petro haya dicho que, en relación con las advertencias por los riesgos y efectos de la violencia electoral, todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos. La declaración de Petro no solo desconoce la importancia de las alertas institucionales y cívicas, sino que reafirma la idea de que el gobierno no da garantías suficientes para el ejercicio de derechos políticos. Petro está entrampado en su eslogan de la potencia mundial de la vida y en su política de paz total que paradójicamente solo ha traído el fortalecimiento del narcotráfico y de los grupos criminales y con ello el incremento de la violencia. También preocupa mucho que el gobierno le haya pedido permiso a los violentos para ingresar a 21 puestos de votación y que el jefe negociador de Petro con las FARC haya anunciado la participación de las disidencias en los actos protocolarios de apertura de la votación nacional. Más allá de que el gobierno haya reculado ante la reacción ciudadana, los dos hechos muestran un gobierno entregado claudicamente ante los criminales aún en medio de un certamen electoral.